una imagen que se conservaba en la capilla castrense, ya de aquella de Estella. No debo negar que a mí me haya sorprendido ver por primera vez en el libro la denominación del cuartel, que puede remontar esa denominación de Nuestra Señora de los Dolores al siglo XII por un término popular para andar por casa. Y como historiador y como viejo, pues simplemente espero que eso no suponga un epitafio definitivo para el verdadero nombre del cuartel de Nuestra Señora de los Dolores. Pero en cualquier caso, lo que tengo y tenemos todos de estar contentos y alegres de que el cuartel sigue siendo una unidad modélica, incluso también en lo cultural. Mi enhorabuena, mi capitán y a todo su equipo por este magnífico trabajo. Señoras, señores, muchas gracias. Buenas tardes. No domino esta no sé qué debo hacer. Ya. Almirante, autoridades, señoras y señores, yo también me siento abrumado. Y es que es la segunda vez que el protocolo me juega esta mala faena, mala pasada, de tener que intervenir después de Hugo Don. Y claro, se nota, y ustedes lo notarán. Pero confío en su memoria. Yo no soy historiador. Ayer por la tarde, hablando con el coronel del Tercio Norte, nos lamentábamos y nos enterábamos de las deficiencias de los conocimientos históricos que tenemos en general los españoles y de las mayores deficiencias sobre la historia militar. Eso creo que es una realidad que debemos de contar con ella para tratar de corregir. Por eso libros como este nos congratulan, porque de alguna forma es un granito de arena que estamos poniendo en ello. Pero no puedo hablar de historia porque no la conozco lo suficiente ni tengo formación. Luego, solo puedo hablar de lo poco que sé y en este momento de lo que hago. Y por otra parte, aprovecho que les tengo aquí para hacer propaganda. Y hablo de propaganda porque quiero además reivindicar el término, que últimamente está como muy proscrito, no se puede decir, nadie quiere reconocer que hace propaganda, cuando todos hacemos propaganda constantemente de todo. Hay que hablar de publicidad, hay que hablar de información, ese concepto gelatinoso que no se sabe en qué termina, de dónde empieza. Bueno, pues yo reivindico la palabra propaganda. Este acto es un acto de propaganda, yo me lo planteo así para propagar que hemos hecho un libro con unas intenciones muy claras, como son estas que acabo de decir, de contribuir a que se conozca mejor una parte de la historia de España, como es en este caso la Infantería de Marina, o una parte de la Infantería de Marina, o un cuartel que está radicado en esta ciudad tan vinculada a las Fuerzas Armadas como es Ferrol. Espero que estén ustedes de acuerdo conmigo en que propagar esto no es nada sorpresivo, sino todo lo contrario. Y aprovechando que estamos hablando de un libro, pues quiero, indudablemente aquí, aprovecharme y hablar de conjuntos de libros. Mi responsabilidad institucional en el Ministerio de Defensa es doble. Según las palabras que dice el POEL, tengo la responsabilidad de coordinar las bibliotecas del Ministerio y tengo la responsabilidad de gestionar la programación editorial. Las bibliotecas del Ministerio de Marina, perdón, del Ministerio de Marina, desde luego, pero del antiguo Ministerio de Marina y del actual Ministerio de Defensa, son un foco de sorpresas. Son un foco de sorpresas en su cantidad y en la calidad de los fondos que albergan. En este momento, créanme que una de las cosas más difíciles ha sido llegar a contabilizarlas en la de Defensa, pero tenemos del orden por lo menos de 60 y tantas auténticas bibliotecas de verdad que hoy están además bien interconectadas y que se pueden comunicar entre sí y que constituyen solamente esas 60 y tantas una red de bibliotecas que no envidia nada a la red de bibliotecas públicas del Estado, a la red del Consejo de Investigaciones Científicas o incluso a la red del propio Instituto Cervantes. Hay otras muchas que yo a veces no me atrevo a llamar bibliotecas, en unos casos lo son, en otros son
conjuntos de libros en una habitación, son más humildes, son antiguas bibliotecas para la lectura recreativa en muchas unidades militares, pero a las que queremos, en segundo lugar, prestarles una atención también preferente, porque en los tiempos que corren, nunca es poco el apoyo al fomento de la lectura. Y si además de las instituciones genuinas para ello, como son las municipalidades y las diputaciones, que lo hacen mucho en España, si hay otras que podemos contribuir a ese fenómeno de promocionar la lectura, creo que bueno es seguir cultivando ese tipo de unidades bibliotecarias, en unos tiempos además en los que en los ejércitos en España se está produciendo un fenómeno de incorporación de personas de otras nacionalidades y un fenómeno de interculturalidad que puede ser bueno el fomentar la integración por esta vía de la lectura. Hay otros tipos de no bibliotecas, pero tenemos que incorporar en esta red, que son aprovecharnos de las sedes de las delegaciones y subdelegaciones de defensa, a las que no hemos querido pedirle que se conviertan en bibliotecas, porque sabemos que les haríamos una gran faena teniendo en cuenta las sedes de que constan, pero sí que se conviertan por lo menos en escaparates de la producción editorial del Ministerio de Defensa. Y con esto entro en la otra pata del cometido, que es la que me trae en este momento aquí. El Ministerio de Defensa, desde que nació, que va por 30.